Hola a todos, bienvenidos a una cápsula más de la serie Ay Tutú, donde exploramos el maravilloso mundo del vestuario dentro del universo de la danza clásica y los diferentes ballets que integran su repertorio. En la cápsula de hoy vamos a hablar de un accesorio muy bonito, muy interesante, fascinante, que es el tocado. Los tocados son estos accesorios que completan el vestuario dándole un detalle muy especial a cada bailarín. Normalmente todos los bailarines utilizan tocados, pero principalmente las mujeres acompañan sus tutús y sus maravillosos vestuarios con estos hermosos accesorios que además le dan un simbolismo especial a cada uno de sus personajes. A lo largo de esta cápsula vamos a conocer a dos grandes bailarines de la Compañía Nacional de Danza que además han explorado el arte manual de hacer tocados con sus propias manos, tanto para ellos como para otros bailarines de la compañía. Vamos a descubrir este maravilloso universo, así que acompáñenos a disfrutar el mundo del tocado. Raúl, ¿cómo empezaste a hacer tocados? ¿Cómo qué fue la primera, cuál fue la primera curiosidad que te llevó a quererlo explorar? Desde chiquito siempre he tenido mucha facilidad para ese tipo de cosas, herencia de mi padre que pintaba. Creo que la primera vez que hice algo así fue una vez con Sandra, que iba a usar un tocado que ya no estaba en muy buenas condiciones. Y entonces me dijo que si no podía yo arreglarle ese. Y dije, no, pues mejor intentemos hacer algo nuevo. Y ahí fue donde empecé a hacer los tocados, empezando para ella. Ella fue como la que se atrevió a experimentar y atreverse a ponerse algo que yo Tuyo. estuviera haciendo. Y así empecé. Y creo que la parte que más me gusta es cuando te pones a hacerlo, te pierdes. Es como entrar en Sí. meditación y te olvidas de todo, te pasan las horas sin darte cuenta y lo Y no disfrutas puedes parar además. hasta que lo terminas. Como esa Ajá, sensación de ya lo quiero sí. ver terminado, terminado, y ahí te quedas horas, horas trabajando y Claro, a veces cuando son piezas en que sí necesitas dejarlas un rato porque se tenga que secar fue o qué sé pegando yo, y ahí bueno, está. descansas, ¿no? Así. ¿Cómo funciona en tu mente el proceso creativo para hacer un tocado? Empiezo a imaginarme cómo lo voy a hacer, o sea, qué voy a usar, cómo lo voy a hacer, qué forma le voy a dar. Entonces empiezo a hacer memoria, qué he visto ya en el escenario, qué me ha gustado, qué no. Les he hecho sus tocados para Reina de las Nieves, entonces veo, bueno, Isa tiene la cabeza más chiquita, entonces no le puedo poner Claro, una qué cosa buena enorme, cosa. tengo que ponerle algo que sea proporcional como a su forma, el estilo del ballet, lo que comentabas ahorita. Entonces empiezo a pensar esas cosas y doy con modelitos. Casi siempre dibujo algo o busco fotitos así en internet a ver qué voy a hacer y luego qué material. Y creo que esa es la mejor parte. Lo voy a hacer con alambre, no le voy a poner cristal, no. Le voy a pegar esto aquí, ¿con qué pegamento? Y me voy a mi tiendita a comprar todos los materiales antes de empezar. Como que el proceso empieza por ahí, más bien en cómo lo voy a hacer. Y en el descifrar el cómo, ya con un cierto modelo en mente, pues lo voy ajustando ya cuando empiezo a trabajar, esto me gustó, esto no, esto funciona, este material sí, y así lo voy ajustando un poquito hasta llegar al resultado final. En cuestión de funcionalidad, ¿qué es lo más importante en un tocado para, digamos, para el ballet clásico? Bueno, depende para qué se vaya a usar. Importante que sean ligeros, ligeros, ¿no? Y que se puedan poner fácilmente, que no se deformen. Cuando lo haces para alguien en específico, digo, es más fácil que tenga piezas que a lo mejor al momento de ponérselas tenga que ajustarlas y ponerlas y demás, ya no. Yo creo que no haría eso para un grupo así, o sea, Un cuerpo de baile, sino sí. porque ya es mucho más complicado incluso el guardarlas, ¿no? Pero yo creo que eso, el que tengan, bueno, obviamente que se vean bien, que funcionen para lo que se van a usar, ¿no? Para el ballet que sea, para el tipo de estilo de ballet que se vaya a usar, y que sean ligeras. Ahí yo me contradigo un poco porque las piedras, cuando es un tocado con piedras que tiene que tener brillo, pues obviamente lo que va a brillar más es lo que tiene cristal y son más pesadas que las Son más piedras de pesadas, plástico. exacto. Entonces, hay que usar las piedras de cristal, aunque le agreguen un poquito de peso. No es mucho, pero sí hacen, no, ya le quitan un poco de la ligereza a los tocados, pero obviamente funciona mejor porque brilla más y tiene más efecto con la iluminación del escenario y eso. O las puedes combinar también. Por Claro, sí ejemplo, hay unas uno que hice yo combinadas. hace poco tenía muchos cristalitos, pero también las piezas más grandes, entonces eran piezas plásticas y no de cristal, y así le vas como midiendo al peso, que brille, que se vea Claro. grande, pero Lo primero que hice, no con este, con el primero que hice del lago, me tardé mucho,
tratando de ver cómo tenía que ser, de qué material tenía que ser, para que se ajustara a la forma de la cabeza sin tener que ponerle pasadores por todos lados y que no se moviera, ¿no? Por cierto, odio cuando se ponen los tocados y los pasadores están así cruzando las plumas. Gracias. Luego, así está por dentro, es alambre con unas piezas de cartón en algunas partes para que no se deforme. Y ya sobre eso está forrado con manta, esto tiene forrado de manta. Y lo de arriba, pues lo decido según la inspiración y según quien sea. Es que también hay algo bien importante que pensaba ahorita que estabas hablando de eso, y hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un tocado, que lo vas a ver de lejos. O sea, realmente los tocados no son para tomarte la foto así de cerquita, sino tienes que pensar en la estética de lejos, cómo brilla, qué tamaño le da. A lo mejor no funcionó porque está tan grande, tan bonito. Sí, sí. A mí aquí me parece precioso, pero veo de lejos, se ve muy grande la bailarina. Entonces, tienes que pensarlo como en perspectiva. Y a veces hay ciertos brillitos o ciertos alambritos, que le dan un toque. Hice unos para el prólogo de Bella Durmiente, la última vez que se bailó en la compañía, para las hadas, y eran muy bonitos porque el alambre que tú ves de cerca, o sea, lo que ves de cerca, creo que este que también hizo Raúl, aquí se ve, este alambre que tú ves aquí de cerca, de lejos no se ve. Entonces parecen que estos brillitos están flotando y no alcanzas a ver realmente qué forma tiene, sino cómo flotan esos brillitos. Entonces hay como muchos detalles que funcionan, que tienen el plus de que es de lejos, y eso hace que funcione mejor el tocado. ¿Y a una bailarina cómo le puede cambiar la sensación? Por ejemplo, un tocado muy ligero, bueno, obviamente uno no, pero uno muy pesado. Pues sí cambia la sensación al bailar, del peso del tocado, y cambia muchísimo. Y depende también de lo que estés bailando. Incluso a veces puede resultar hasta incómodo si son cosas que pasan los brazos cerca, o a veces se engancha en el vestuario del chavo, se hace ciertas cargadas. O sea, cambia mucho, y el peso afecta mucho en tu eje, en cómo sientes la cabeza, en cómo tienes que hacer los spots. Sí, la verdad cambia, pero también se siente riquísimo. A mí a veces me gusta que pesen un poco. O sea, siento que lo traigo puesto. Sí, mientras te ves al espejo y te gusta y cómo te se gusta, ve, pues, sí, okay. Sí. Y imagínate que ya para salir y que el último ya estás lista, y que te lo pongas y digas, no me gusta, no me queda, no, eso sí, no lo dejen para último momento, hay que probarlo antes. Hay que probarlo antes, si sí, no los tocados hay que probarlos antes, es bien importante probar, ensayar con ellos, por lo del peso, por lo de la forma, y un poco lo que decíamos de que lo tienes que ver de lejos, entonces no es lo mismo en el salón que ponértelo en el teatro y ya ver de lejos tocado. Yo la verdad es que es lo último que me pongo. O sea, cuando me estoy arreglando antes de bailar, lo último que me pongo es el tocado y es lo último que me quito. Porque me encanta, ya estoy hasta desmaquillada y todo, pero todavía traigo mi... Sigues en princesa. Tocado, sí. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este fantástico recorrido de los tocados en el mundo de la danza. Gracias y hasta pronto. Gobierno de México.